Hola, buenas noches. Ya voy a poner bien mi cámara porque me está fallando ahorita. Okay, buenas noches. Buenas noches. Permítanme Okay, aquí estamos ya. Buenas noches. Hola Alejandra, buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, con un poquito de frío. Sí, ¿verdad? Yo por eso estoy así con mi jaque. Sí, está un poquito helado ahora. Sí, está fresco. Sí, todo el día ha estado así. Voy a ver a cuánto es la temperatura que tenemos. ¿A cuánto tenemos la temperatura ahí en sus celulares? Pueden verlo. Déjenme ver. Creo que Estamos estamos. a 20 grados. Sí. Estamos a ver, vamos a dar un espacito para mientras. Deme Okay. un segundo, yo me voy a desaparecer un segundito. Estoy solito, permítanme. Ok, ya estoy de regreso. Bueno, voy a. Bueno, nos quedamos pendientes. Los temas que vamos a ver ahora son bastante interesantes. Hay algunos elementos que probablemente ustedes ya los conocen y otros que creo que van a ser nuevos. Pero bueno, ahí vamos a estar pendientes. Voy a ver. Voy a dejar de una vez los. Ok, voy a, ya lo tengo listo para que podamos iniciar la sesión y poder continuar ininterrumpidamente mientras termina todo esto, esta hora que vamos a tener. Vamos a esperar un par de minutitos más para mientras se incorporan otros compañeros que pueden tener algún problema con la llegada de sus casas, porque bueno, la empresa privada no ha parado.
Marlene, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola. Cualquier consulta que usted tenga que hacer, puede hacerle, oye, ¿verdad? Gracias. Si yo no lo sé, me lo voy a inventar. Ah, no. No, lo vamos a consultar Yo y voy a pronto. pensar que, porque como no sé nada, voy a pensar que es cierto. Ajá, cabal. No, no, por eso le decía que tiene que aprovechar, inclusive si tiene algún tipo de duda y que la quiera que la o usted la trae, la podemos discutir aquí en clase, darle un espacito para evacuar esa duda que pueda tener. Y si no, pues me puede hablar o escribirme a mi chat y yo le doy respuesta a lo que usted necesite. Igual para Muchas gracias. todos, ¿verdad? Igual para todos. Y la clase de ayer, no me fijé, hoy veo que esta se está grabando y la de ayer se grabó. Sí, se estaba grabando. De Pero hecho no está. es, perdón. Pero no fue compartida, ¿verdad? Al correo. No, Porque ahora tiene. se la voy a compartir porque teníamos unos datos pendientes. O sea, Vaya. hay unas diapositivas pendientes y ahora la vamos a terminar y vamos a entrar en otros dos temas. Probablemente alcancemos a ver dos o tres que son importantes porque hicimos como un preámbulo del marketing mix. Ahora vamos a ver unas generalidades, qué es lo que nos queda, y después vamos a entrar netamente a el marketing mix. Después de eso vamos a ver el nuevo marketing digital, porque aquel era o sigue siendo un marketing, digamos, tradicional, que como digo, es el papá del marketing actual. Bien. Vamos a esperar a alguien más. Hola Salvador, hola Marlene, hola Edgar, Noelia, Alejandra, Abigail, Lisette, Stephanie, Emilio, Caleb, ¿cómo dijo que la llamáramos? Caleb, Ricardo, ¿verdad? Bueno. Saraí, Jennifer y Karen. Vamos a iniciar en este momento. Voy a compartirles pantalla. Vamos a continuar con este tema que dejamos ayer pendiente. Ahora sí lo ven, ¿verdad? Aparentemente alguien tiene problemas para ingresar. Pero aquí está Jorge acompañándonos, dándonos el auxilio. Bueno, ya están viendo la diapositiva, ¿verdad? Vamos a irnos de una vez a la que nos quedamos, que es la parte del marketing mix. Ok. Las 4P del marketing mix. El objetivo de esta partecita y de lo que va a ser en unos breves momentos el contenido de la presentación, pues es que cuando terminemos esta sesión seremos capaces de describir de las 4P del marketing mix. Entonces, entrando ya en materia, el producto es cualquier bien, servicio que se ofrezca a un mercado para su adquisición o uso y que satisfaga necesidades. Y ahora estamos un poco más comprometidos por el marketing digital, ¿no? Pero esto es un producto. Algunos le llamamos, queremos diferenciar como producto y servicio, y ahí nos quedamos. Pero un producto es un tangible y un intangible. Es un producto. Se produce. Hay unas personas que dicen, no, yo doy un servicio, no doy un producto. Pero ese es el producto. Entonces dice, no, es que yo no produzco nada. Claro que produce. Porque
Hay procedimientos, hay métodos, hay tácticas, técnicas para prestar un servicio, ¿ya? Entonces, eso es el resultado, es un producto. Es un producto intangible, pero al final es un producto, o sea, el servicio. ¿Para qué no vayamos a entrar en esa contradicción? Precio es el valor de intercambio del producto, lo que me satisface a mí versus, versus, denme un momento. Distribución. Bueno, perdón, perdón, perdón. El precio es el valor de intercambio del producto, lo que antes hacíamos con lo que había, lo que mirábamos hace, ayer, el cambalache o el cambio, el intercambio que hacían antes nuestros antepasados, ¿verdad? Entonces, ese es el valor de cambio determinado por la utilidad o la satisfacción derivada de la compra y el uso o el consumo del producto. ¿Ya? Entonces, eso es lo que define un precio. Y el precio es importante, por ejemplo, alguien dice, ¿y cómo le voy a dar yo un valor o el precio? ¿Cómo lo voy a establecer? Hay personas que lo establecen, digamos, sin ninguna técnica, pero hay procedimientos para establecer el precio. Por ejemplo, en contabilidad uno mira los costos fijos, los costos variables, un costo primo, el costo primo que está formado por la mano de obra y los materiales, y luego el costo primo más los gastos de fábrica, y eso determina un producto. Yo tengo que ver todos los costos que yo tengo, los que incurro, más un margen de utilidad. Algunas personas dicen un margen de utilidad y ponen un 10%, se lo sacan así del aire, pues, o dicen un 20%, yo me conformo con andar un 20%, pero no saben por qué. El punto es que cuando ya llegan al mercado con ese precio, el valor de satisfacción en cuanto al uso o al consumo de ese producto no pega con el valor que yo pretendo darlo, que es el precio. La distribución es el elemento de la mezcla de mercado que utilizamos para conseguir que un producto llegue satisfactoriamente al cliente. Ya es como nos, toda la logística que se utiliza para hacer llegar desde la fábrica hasta el consumidor final. Y ayer hablábamos de los diferentes canales de distribución. No estoy hablando de, bueno, sí, en las etapas de la distribución de un producto hacia el consumidor final. Luego la promoción es dónde, cómo y cuándo comunicamos los mensajes dirigidos a una audiencia, a un público, que incluye relaciones públicas, publicidad, métodos de venta, tácticas, técnicas, estrategias, ¿verdad? La publicidad es parte de este arte de comunicar la propuesta de valor que yo tengo en mi producto o servicio hacia mis clientes. ¿Qué pasó con esto? Bueno. Ah, esto es me hizo no clic el objetivo que estaba viendo, el objetivo de esta parte, que es el marketing convencional versus el marketing digital. ¿Hay alguna pregunta sobre? Aguarden un momento. Sí, esto ya lo vimos. Ok. Vimos la función. Okay, claro que sí. Ok, perfecto. Sobre esta filmina, sobre esta diapositiva, ¿tenemos alguna pregunta? Ok, continuamos entonces. Bien, el objetivo de medir el marketing convencional versus el marketing digital, ¿verdad? Es que nosotros podamos diferenciar y ya más adelante en otra presentación vamos a ver ya el marketing digital o las 4P del marketing digital o las nuevas 4P del marketing digital. Entonces, esto es un tema bastante sencillo y aquí está definido que el marketing tradicional se centra en medios de comunicación masiva, como televisión, radio, periódicos y revistas. Yo diría activaciones de marca porque son en el punto de venta. Diría
promociones que se desarrollan. Sí, activaciones de marca son o poner puntos de visibilidad de marca, que es donde nos encontramos. Hacer ese tipo de perifoneo, ¿verdad? Y todo eso que tiene que ver, por ejemplo, poner una valla, ya sea, por ejemplo, un marketing tradicional es los carros móviles que andan con banners pegados ahí, o hay ocasiones en que van unas motocicletas y llevan ahí, van haciendo bulla. Eso es un tipo de promoción del marketing que está contemplado dentro del marketing tradicional. El marketing digital, como su nombre dice, usa canales netamente digitales, como el email marketing o el correo electrónico, ¿verdad? Que son dos aplicaciones que son muy similares, pero son diferentes, ¿verdad? El correo electrónico, que se hace llegar a cualquier persona, a cualquier, digamos, a cualquier lead o cualquier cliente potencial. Y el email marketing tiene que ver, pero tiene que ver, es siempre un correo electrónico, pero que se hace llegar a una base de datos en la cual nosotros estamos interesados y esperamos que de ahí salgan algunos interesados en comprar nuestro producto. Las redes sociales, obviamente, los motores de búsqueda, ¿sí? Los sitios web. Dentro de los sitios web, yo diría un blog, aquí aplicaciones móviles, los podcasts, y todas las transmisiones que ahora utilizamos en vivo, vía YouTube, Facebook inclusive, ¿verdad? Y aquí les agregué un poco que tiene que ver con el marketing tradicional, la publicidad ATL y BTL. El marketing ATL es above the line, ¿verdad? Por lo general es unidireccional. ¿Por qué unidireccional? Porque solamente se refleja, o no es que se refleje, sino que yo como consumidor o potencial cliente de un producto solo miro una valla, por ejemplo, ¿verdad? Y me comunica un mensaje, pero yo no tengo la oportunidad de interactuar con ellos, ¿ya? Entonces, el ATL es, como dije, es above the line, ¿verdad? Por lo general es unidireccional, como les dije. ¿Qué significa? Que las marcas comunican su mensaje al público, pero no hay una interacción directa del público hacia la marca o hacia el proveedor o hacia el fabricante o hacia el representante de una marca. En cambio, el marketing BTL se enfoca en la comunicación cercana con el público, o sea, es below the line. Este consiste en el empleo de formas no masivas de comunicación para mercadeo dirigidas a segmentos de mercados específicos. Perdón. Perdón, perdón. Creería que hay algunas preguntas sobre este tipo de marketing. El marketing BTL, por ejemplo, se lo voy a explicar. Hay unas gradas eléctricas en unos centros comerciales donde ahí escriben o ponen algún tipo de figuras. Por ejemplo, para poner un champú, ponen a la sirenita y ahí el cabello bien largo. También hay una muñeca que tiene un cabello súper largo, no recuerdo el nombre, pero lo ponen en las gradas específicamente. También cuando uno en las aceras, cuando uno va caminando, alguien pone como, dibuja como un hoyo, y entonces la gente se asusta y se espanta porque uno va caminando y mira el hoyo, pero en realidad está sobre el piso. Pero también ahí está una marca, ahí está un mensaje publicitario. El impacto que causa el hecho de que uno cree que se va a ir un hoyo y al verlo hasta salta uno o uno se retrocede.
Esa es una manera de hacer un marketing BTL. Otra forma de hacer marketing BTL es como cuando yo recuerdo que en un centro comercial donde hay una mezanine, algo como multiplaza, que uno va y alrededor y allá abajo está allá abajo está un área donde se hacen eventos. Entonces hay personas que ponen en el piso, póngale unos perros y ponen un montón de pulgas y uno desde arriba mira que está el perro que se está rascando y las pulgas están saltando. Pero esas son figuras que están puestas en el piso. Pero uno desde arriba mira y ahí está la marca, por ejemplo, de cualquier marca de comida de perro, ¿verdad? Superbed. Ese es un tipo de marketing. En algunos edificios, por ejemplo, ponen salido del edificio con una estructura metálica, probablemente. Ponen un vehículo como salido así, o ponen un oso o un dragón o algo que sale de lo común. Entonces, está dirigido a un segmento, a un sector que va para ese momento. Y el mensaje publicitario, por ejemplo, si yo tuviera un BMW así, como que está incrustado en un edificio, para mí la marca BMW es de mucha calidad y es un mensaje que va directo a nosotros, aunque hay otra cantidad de personas que lo miran, pero el impacto en el BMW, en aquel que tiene preferencias por las marcas, es mayor. Eso es. En la siguiente clase creo que les voy a tener algo de qué es ATL y BTL. Ventajas del marketing tradicional. Permite llegar a un gran número de personas en un corto periodo de tiempo. Deme un momentito, por favor. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de esta primera característica? Lo agradeceré. Piénsense a uno. Está en el día a día nuestro. Escucho. Permite llegar a un gran número de personas en un corto periodo de tiempo. ¿Qué será? ¿Serán los medios de comunicación, ¿El qué? los anuncios de Exacto. como radio, Exacto. televisión? Exacto. Exacto. Y ojo, fíjese de que aquí, por ahí vamos a hablar algo del precio que es caro, pues que es una de las desventajas que tiene respecto a el marketing digital. Pero, por ejemplo, ustedes recuerdan más o menos cuánto cuesta el minuto de tiempo para que una marca se anuncie en el Super Tazón. El Super Tazón es donde juegan se supone que el mejor béisbol del mundo en los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, la serie mundial que le llaman. Ahorita están peleando los playoffs o playoffs. Cuesta como 500 mil dólares cada minuto. 500 mil dólares. Si no estoy equivocado. Sí, 500 mil dólares el minuto. O medio minuto. 500 mil. Creo que es un millón de dólares el minuto. Ahí lo pueden ustedes googlear. Pero tengo esa duda, pero anda como 500 mil dólares el minuto por anunciarse en el Super Tazón. Pero ustedes tienen idea de cuántas personas llegan a millones de gente solo en los Estados Unidos. Casi la totalidad de las personas miran el Super Tazón, más que cualquiera de los otros. Entonces, en un breve tiempo, en un minuto de tiempo, en 60 segundos de tiempo, ¿verdad? Alguien que investigue, por favor, ahí cuánto cuesta el minuto en el Super Tazón. Por anunciarse en el Super Tazón. Bueno, no les quiero robar atención, pero bueno. Y cabal, lo que dijo Marlene, los anuncios.
en 30 segundos en la televisión o los 30 segundos en cualquiera de las redes, ¿verdad? Aunque estoy mezclando, pero en las redes sociales, el anuncio que pasa ahí, pues es un ratito, pero ahí llega solo aún para establecer la comparación y las ventajas. Llega un segmento, perdón. Ya busqué la información y es en el Super Bowl, ¿verdad? Ajá, el Super Bowl. Ajá, en ese caso serían 7 millones por un anuncio de 30 segundos durante el Super Bowl, lo cual supone una cifra récord de casi 37.500, lo que se Por debe de segundo. pagar. Por No, segundo. por los demás anuncios primerizos. Eso es lo que pagan los anuncios primerizos. Ok, gracias. Imagínense 7 millones de dólares. ¿Quiénes creen que se anuncian ahí por estar un ratito? Pero bueno, la audiencia que tienes es exagerado. Muchas gracias, Alejandra. Bueno, otro de las ventajas que tiene el marketing tradicional es que es más fácil de entender para las personas que no están familiarizadas con el mundo digital. O sea, todos aquellos que no somos nativos digitales y que todavía no nos hemos acostumbrado a esto, a los que tenemos todavía miedo de pagar en línea, a los que tenemos todavía miedo de comprar en línea, es bien difícil, ¿verdad? Otra ventaja es que puede ser más efectivo para llegar a una comunidad local. Exactamente, yo puedo hacer un boca a boca, puedo hacer, porque es un tipo de publicidad tradicional, ¿no? De marketing tradicional que se hace, ir a dejar unos panfletos, unos flyers, todavía se utiliza. Yo creo que algunos de ustedes, alguna vez en sus buzones han encontrado a alguien que, sobre todo las telefónicas, que andan haciendo un poco de publicidad de ese tipo y se les llegan, o alguien que combate las plagas, por ejemplo, llegan y dejan adentro del buzón, o algún tipo de vendedor que anda vendiendo teléfonos. Sí, lo mejor, Ajá. perdón, quiero opinar solo en eso, la mejor estrategia de marketing para las empresas de radio, de telecomunicación, cable, internet, telefonía fija y todo lo demás, son los brochures que ellos imprimen y que van a dejar a sus casas, porque pues ellos tienen una idea del parámetro que pueden lograr obtener o de la compatibilidad que hay de las líneas y todo eso. Entonces es algo que le beneficia mucho a ellos. Entonces es la mejor práctica que tienen hasta el momento. Exactamente. Y por eso, fíjense que alguien puede decir, alguien muy digital puede, muchas gracias Alejandra, alguien muy digital puede decir, pero si existe el Internet, ¿y por qué es que andan todavía con estos flyers, con estos trípticos o lo que sea? Entonces, no, lo que pasa es que como usted dice, ciertamente es lo más efectivo que ellos todavía tienen y mientras no deje de ser efectivo, o sea, utilizando términos digitales, el nivel de conversión que tiene o la tasa de conversión que tiene, de utilizar este tipo de estrategia así física, es mayor que cualquier estrategia digital que puedan utilizar. ¿Ya? Ok. Y la otra es que no necesita del internet para llegar a las personas. Obviamente lo que acabamos de decir, los anuncios, el supertazón, bueno, aunque el supertazón ahora lo transmiten también vía internet y hay derecho de paga o streaming, lo que sea. Pero sobre todo, no necesitan esto. ¿Por qué? Porque utilizan. Sigamos con este anuncio, esta forma, perdón, este ejemplo de que yo llego a las casas de las personas y dejo ahí los brochures. Continuemos. Ahora estas son las ventajas del marketing digital. Obviamente hay cuatro, tal vez dos más, ¿verdad? Del marketing tradicional contra un montón, por no decir muchas, del marketing digital, ¿verdad? Más rapidez en mostrar los resultados, por supuesto, mediante las métricas. Y aparte de las métricas, ahora está auxiliándose por un montón de plataformas o de herramientas digitales que está poniendo Google y Meta a la disposición de las personas como Google Trends, Google Shopping, Google Analytics, Google, ¿cuál es el otro? Analytics, Trends, Shopping, y hay varios de estas herramientas digitales. Permite mayor interacción y engagement por parte de la audiencia, la interacción y el compromiso o comprometerse, ¿verdad? Genera eso. Si yo soy muy hábil manejando las redes sociales, esa interacción la puedo aprovechar para lograr compromisos por parte de la audiencia a la cual me estoy dirigiendo. Y si yo tengo un buen mensaje, un buen contenido, el nivel de compromiso o de engagement
es mejor que alguien que no pone atención en la coherencia o en el excelente contenido que está mandando a sus clientes o sus leads. No implica grandes inversiones de recursos. El costo del marketing de contenido es 62% menor que otros métodos. Esto es en Galileo University, según lo que ellos, este porcentaje. Puede cruzar fronteras y tener un alcance más allá de lo local, por supuesto, ¿verdad? Inclusive ahora no solamente llegar digitalmente a cualquier parte del mundo, sino que inclusive aquí en El Salvador existen empresas que tienen clientes en la India, en Brasil, en Estados Unidos, en Europa. Yo he asesorado empresas que así son, empresas en Guatemala que tienen principales clientes en África, por ejemplo. Y ellos han llegado no es por casualidad, sino que alguien allá los contactó y son clientes, ¿verdad? Bueno, puede cruzar fronteras y tener más allá del local, de tal forma que, ¿qué pasa? Llegar a un público muy amplio, sí, ya lo tengo. Entonces me equivoqué aquí, mira, tiene una casi de credibilidad de las audiencias porque todavía tiene calado debido a todos los años que se utilizaban el contacto cara a cara y lo económico. Bueno, lo económico ya lo vimos aquí, lo tenemos resuelto, ¿verdad? Lo tenemos resuelto de que es mucho más barato que el marketing. Bueno, ya vimos la cantidad exorbitante que se paga en el Super Bowl, aparte del minuto aire que cuesta aquí en las emisoras y en radios. Continuemos. Aquí están las 4P del Marketing Mix, que ahora yo les decía ayer que rapidito se los enseñé. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, las 7P del Marketing Mix. Y aquí hay 8, producto, alianzas o partners, promoción, procesos, precios, personal, plaza, presencia, evidencia física y, bueno, producto. 2, 4, 6, 8. Pero todas tienen que ver con las 4P del marketing tradicional. ¿Alguna pregunta? Porque ya terminamos esta presentación. Vamos a pasar a la siguiente. ¿No hay preguntas? Ok, continuemos entonces. Bien, voy a compartir. Ok. Ya lo estamos viendo. La misma, ¿verdad? Lo que vimos anteriormente era un como parte del marketing tradicional y la comparación entre el tradicional y el marketing digital. Bien, esta es una pequeña lectura que se tiene del marketing mix. Es un análisis interno que se debe hacer las empresas con respecto a cuatro variables, que a los mismos precios, producto, precio, precio y promoción. Bien, definiendo el marketing mix, que ya lo vimos anteriormente, es un conjunto de acciones y tácticas de marketing enfocadas en lograr el éxito de un producto o servicio, desde su desarrollo hasta su llegada al mercado o al punto de venta y sobre todo al consumidor final. Porque no es que debemos de conformarnos con que estamos llegando en los canales de distribución de diferentes vías, si la vía última, la final, es que llegue al consumidor y que éste la consuma. Porque no es bueno que queden las bodegas y pues vamos a perder porque nunca nos van a hacer una repetición de compra. Y entonces aquí tenemos por qué es tan importante estas 4P. Bueno, porque ahí recoge las tácticas que afectan las áreas más relevantes para poner en marcha una estrategia de marketing. O sea, yo debo tener una estrategia para precio, para promoción, para el punto de venta y para el producto. ¿Ya? O para el place, o el lugar, para la plaza, ¿verdad? Aquí hay algo histórico que el marketing mix fue creada por el profesor
H. Borden, Neil H. Borden. Por él fue creada, pero fue hasta 1960 que Jerome McCarthy resume en cuatro puntos claves, como lo que las cuatro P del marketing, y que es el actual que tenemos, que es el marketing mix, producto, precio, plaza, promoción. Aquí les hablo un poco de Neil Borden, que es un académico, fue un académico estadounidense que se pilló como profesor en la Business School. Y él acuñó el término mezcla de marketing. Esto lo saqué de Wikipedia en inglés. Bien. Sigamos con las 4P. Y estas representan el producto, el precio, el punto de venta o plaza y la promoción. Son los cuatro elementos principales que los especialistas deben de tener muy en cuenta para diseñar sus estrategias de campaña publicitaria. Esta estrategia debe, en primer lugar, comunicar lo que el producto proporcionará al cliente, o sea, la satisfacción que le va a dar, el valor de satisfacción, el valor emocional, el valor intelectual, el valor, todos los valores que se les ocurran a ustedes que el producto va a cumplir. También debe demostrar por qué el valor del producto coincide con su precio. Por ejemplo, aquí tenemos marcas de vehículos y unos son extraordinariamente caros. ¿Ustedes qué creen que un Volkswagen Escarabajo o que un Mercedes-Benz es más caro que un Volkswagen Escarabajo? Pregunto. No, de hecho no. No, ¿eh? ¿Alguien más? Sí, ya conocen No. el Volkswagen Escarabajo, ¿verdad? Y más barato. ¿Cuál es más barato? El escarabajo. El Escarabajo. ¿Alguien más? Esta es una pregunta cauciosa. Fíjese, producto caro no existe en el mercado. Lo que el Mercedes-Benz me da es satisfacción plena, total y absoluta. Yo voy a comparar, que perdone la marca Volkswagen, no tengo nada en contra. De hecho, mi primer auto fue un Volkswagen y estoy súper satisfecho. El grupo Volkswagen también es dueño de BMW y de Audi a nivel mundial. Entonces, son muy buenos. Pero si yo me voy en un barranco de X cantidad de metros con un BMW o con un Mercedes-Benz, tiene tantas bolsas, el habitáculo es tan protegido que yo no me voy a golpear. Si me voy en un vehículo cualquiera, no sea de menor valor, no más barato, sino de menor valor, probablemente me pueda morir, pues, porque tendrá dos bolsas de aire, algunos todavía vienen sin bolsas de aire, no tienen en el techo, no tienen en los laterales, no tienen unos roll bar que van internos en su. O sea, el objetivo de esta comparación es que ustedes puedan diferenciar un producto caro versus un producto barato, que no existe. Digo, el producto caro se sale del mercado porque nadie lo compra. ¿Por qué? Porque me parece caro respecto a lo que me da de satisfacción. Entonces, yo, si tuviera plata, me compro un Mercedes-Benz porque sé que me va a dar una tremenda satisfacción. Puedo manejar kilómetros de kilómetros y todo es tan cómodo que respecto a otro vehículo que no tiene la comodidad, los amortiguadores, todo eso. Entonces, ese es el precio. Lo que yo estoy dispuesto a pagar por un producto, por el nivel de satisfacción sí, el nivel de satisfacción y de, ¿qué más les puedo decir? Ayúdenme. Confiabilidad. Exacto, confiabilidad, calidad, ego, no es lo mismo que yo vaya en una tuk-tuk a que yo vaya en una Mercedes-Benz, que hasta me siento más grande, pues. O sea, son cuestiones de ego, son cuestiones que es eso, de satisfacción básicamente total y absoluta, plena. Entonces, vamos a ver. También, bueno, demostrar por qué el valor del producto coincide con el precio. O sea, yo estoy dispuesto a pagar por un Mercedes-Benz, como dije, ¿verdad?
Otro es aparecer en los puntos de venta donde el público objetivo de la empresa frecuenta. O sea, mi público objetivo, mi audiencia, lo que le estoy hablando, lo que le estoy dirigiendo. Por ejemplo, hay calles. Oh, vamos a ver. Voy a poner un ejemplo, la calle Chiltupán, esta que por donde está la Plaza Merliot. Algunos quizás ya conocen. Hay una gasolinera que es una Texaco y una que es Uno, creo. Entonces, la gasolinera Texaco, si la Uno estuviera donde está la Texaco, es porque tienen un vapuleo mental exagerado, pero siempre pasa llena. La Uno ahora tiene menor, pero si la Uno estuviera de aquel lado, del lado, se llenaría más que la Texaco. ¿Por qué? Porque uno normalmente pasa echando combustible en la mañana. Entonces, cuando uno viene de allá arriba y pasa me queda en el paso. Entonces, al contrario, espero que me vayan a comprender. Al contrario, es cuando yo voy saliendo de casa y voy a hacer mi trabajo. Entonces, esa está en mi línea y yo echo combustible ahí por eso. El echar combustible en la 1 implica que yo tenga que hacer un giro en U, echar combustible y volver a hacer otro giro, pasarme franja amarilla para irme para mi trabajo. Por eso es que la Texaco tiene más. Bien, al contrario, una venta de lácteos, quesos, crema y todo eso, quizá me va a dar más resultados si está del lado izquierdo, porque yo vengo de San Salvador y voy hacia mi casa. Y en la noche compro un producto. Son formas diferentes de poner una tienda física y que es mucho más fácil para mí como consumidor comprar. Entonces, está en mi paso. Por eso es que, por ejemplo, en San Salvador, que había ese montón de gente en las calles, que lamentablemente las han desalojado. Pero la gente prefería comprar ahí porque ahí pasaba el bus, ahí lo compraba y ahí compraba tomate, cebolla, chile verde, todo, compraba pasta, zapato, lo que sea, ahí en el paso. Entonces tiene mucho que ver y debemos de generar estrategias donde vamos a poner nuestros puntos de venta y eso es la plaza. Y además tiene que usar estrategias de promoción efectiva para llegar a los clientes potenciales o a los leads. Por eso es importante esta mezcla de mercado, saber lidiar con ella, saberla administrar, saber hacer tremendas estrategias para que me den resultado y pueda yo obtener utilidades basadas en la exitosa forma de manejar estas variables que tienen que ver con la parte interna de mi empresa. Veamos cada uno. El producto resume lo que sea que esté vendiendo, ya sea un producto físico o un servicio. Una campaña de marketing sólida comienza con una comprensión clara y detallada del producto. ¿Cómo es que este producto o cómo es que esta publicidad atrae al cliente objetivo y qué necesidades de los consumidores satisface? Lo que hablamos, yo valúo o le doy el valor a un producto por la satisfacción plena y absoluta que me va a dar, como alguien dijo, que tenga calidad, me da confianza, me da satisfacción, llega a mi ego. Y tantas otras cosas más. El precio, que es la cantidad de dinero que hablamos, ¿verdad? Entonces, al crear tu estrategia de precios, puedes verificar el precio de la competencia y esto te va a dar una buena idea de cuánto están dispuestos los clientes a pagar por productos similares. Esto aplica sobre todo en las empresas que están lanzando un nuevo producto y que han hecho un análisis de costos sobre los productos. Pero es una buena estrategia compararlo con otro producto que está en el mercado de la competencia. Esto es un benchmarking, así se llama, para ver si estamos en la línea para poder competir. Y también cuando es un producto o cuando es una empresa nueva o un emprendimiento que me va a ser útil para poder, aparte de establecer los costos y el precio, porque son los costos más la utilidad es el precio de adquisición o el precio de venta, ¿verdad? Nos debemos de preguntar si ofrecemos una opción de lujo, estándar o económica. En las líneas aéreas antes utilizaban línea económica. Ahora le han cambiado por la percepción que los que viajamos
y compramos económica, ahora le llaman ejecutiva, ¿verdad? Entonces ya no le llaman económica, sino que le llaman una línea ejecutiva y la primera clase, pues, por supuesto. Entonces podemos utilizar este tipo de mensajes de marketing para centrarnos en estos niveles diferentes de precio. Y ojo, en base a quién vamos a dirigir. Y en esta base que nosotros estamos bien claros de cuál es el tipo de producto que estamos ofreciendo, porque hay diferentes alternativas dentro de los mismos productos. Pero hay, como, por eso pongo el caso del avión, ¿verdad? Es extremadamente diferencial, es extremadamente grande el diferencial entre primera clase y la clase que ahora ya no es económica, sino ejecutiva. Hay una clase ejecutiva inclusive que ni siquiera una maleta de carga le dan a uno, sino que solo una maleta de mano que le llaman, ¿verdad? Entonces, hay otros productos, por ejemplo, en los celulares ustedes pueden visualizar que hay unos Like, creo que se llaman, unos Plus y otros Plus S, no me acuerdo, ustedes mejor que yo saben, esa. Entonces, uno establece diferencias dentro de los mismos productos, aunque sea el mismo producto, pero tiene características de satisfacción de necesidades diferentes y eso pone en perspectiva el hecho de que yo esté dispuesto a pagar más por un iPhone, no Lite, sino por un iPhone Plus. Bien, punto de venta, ya lo vimos, ¿verdad? Incluye dónde te encuentras en relación con la ubicación de tu cliente. Ya se los expliqué, el caso de la gasolinera, el caso de un salón de belleza, el caso de una quesería, el caso de un supermercado, si está en el punto, si está cerca, si está lejos, lo que sea, ¿no? Aquí hay algo que me interesa que lo veamos. Si tienes una tienda física, es poco probable que los clientes vengan de lejos a comprar. Entonces, los métodos de marketing generalizados siempre serán efectivos, pero es posible que obtengas un mayor retorno a las inversiones en SEO local. Entonces, publicidad en los periódicos de la ciudad y copatrocinio de eventos comunitarios. Esto tiene mucho que ver y voy a poner un ejemplo de Super Selectos. Nadie compite con Super Selectos en este país, inclusive las grandes corporaciones internacionales que pudieron, como Costco, el mismo Walmart, y a varias cadenas, pero potentes, no solo en los Estados Unidos, sino que en Latinoamérica y en Sudamérica sobre todo. Los colombianos ya nos hubieran invadido, pero es imposible. Bueno, no creo que sea imposible, pero sería sumamente difícil y muy costoso. Y recuperar esa inversión sería, yo creo que nunca se recuperaría, porque si ustedes se fijan, Super Selecto solo comenzó aquí, en San Salvador, luego se fue yendo a cada uno, y ahora son tan eficientes que inclusive cuando ponen sus puntos de venta, los ponen anclas y ponen centros comerciales que son los que atraen pues, a la audiencia o a los compradores. Ese mismo principio se aplica en el momento de ubicar a tu público objetivo en línea, ¿verdad? Aquí viene un ejemplo. Si te diriges a influencers en las redes sociales que pertenezcan a la generación Z, probablemente estarás desperdiciando un presupuesto valioso publicitándote en plataformas que suelen estar dirigidas a audiencias de mayor edad como Facebook o LinkedIn. Aunque ahora, me consta y se lo digo, esa distancia tan grande que existía entre intergeneracional ya no es tan grande, porque antes decían, no, Facebook solo mayores, e Instagram sirve para esto, TikTok para otra cosa, Twitter para otra cosa, o sea, ya eso está cambiando. Si ustedes pueden ver en cada una de las redes sociales que las he mencionado, ya hay un montón de publicidad, pero todavía se mantiene este dato que les estoy dando. La promoción, ¿verdad? Ayer decía, no confundamos promoción con oferta, ¿verdad? Pero si el producto equivale a qué es lo que estás vendiendo, ojo con esto, esto es un juego de palabras. Si el producto equivale a qué es lo que estás vendiendo, el precio es cuánto lo estás vendiendo o a cuánto lo estás vendiendo, y el punto de venta es dónde lo estás vendiendo, entonces la promoción es cómo estás promoviendo la venta de tu producto, en qué canales lo estás utilizando, cómo te estás dirigiendo a tu público, es el mensaje correcto, como decíamos ayer, ¿verdad? Entonces,
Al diseñar la estrategia de promoción, pensemos en cómo queremos que se reciban los mensajes. Es como el tipo de contenido. Perdón que esté metiendo, no debería estarle metiendo digital con tradicional, pero sé que aquí hay muchos jóvenes y vale que estemos como haciendo esa comparación. Y por la otra vía, habemos unos que no somos tan jóvenes y nos es útil hacer como un parangón, un parámetro de comparación, que son similitudes que se dan. Entonces, una publicación de varios párrafos se pasará por alto en Facebook o en Instagram, pero podría ser una excelente oportunidad de SEO para tu blog, y sobre todo si es un blog corporativo. Es posible que te dirijas a un público que use tanto LinkedIn como TikTok, e incluso puedes promocionar el mismo mensaje en todos los canales, pero deberás adaptar el formato de tu contenido para que coincida con cada plataforma y, por supuesto, con cada público. En otra clase, esto se llama coherencia visual, ¿verdad? O sea, debo de ser coherente, mi mensaje debe ser coherente. Y aquí lo mismo que vimos, que ya no tiene sentido verlo porque ya se los puse allá. Bien, ¿preguntas hasta este momento? Escucho. ¿Algún comentario? Solo una pregunta. ¿Les quedó claro el hecho de que les puse de un producto caro que no existe en el mercado? ¿O no? Para mí, sí. ¿Alguno que no le haya quedado claro? El hecho de un Perdón. producto. ¿Sí? Yo creo que se refería como a comprar satisfacción, vea, algo así. Exacto. ¿Vea? Sí. Exacto. Y no, y satisfacción en todo sentido, Eduardo. En seguridad. ¿Ya? En elegancia. En sentirme bien grandote, ¿verdad? Si soy un poco altanero, un poco, ¿cómo puedo decir yo? Igualado, digamos. Entonces, comprarme, si me lo puedo comprar, me lo voy a comprar, ¿verdad? Pero si no puedo, ni modo. Pero este es un ejemplo. Entonces, es para establecer el precio. Y ojo, y muy buena su pregunta, fíjese, porque la administración exacta, o muy buena, o eficiente, de estas cuatro variables que afectan a mi empresa, tiene muchísimo que ver con el éxito o no de una empresa. Tiene mucho que ver. Si yo pierdo de vista o la visión de cómo es mi producto y a quién va a satisfacer, entonces no estoy bien. A menos que utilice un sistema de comunicación o un sistema de promoción y publicidad basado en inversión publicitaria para meter en la mente del consumidor y hacerle creer, no engañándolo, sino hacerle creer lo que en realidad mi producto da, ¿verdad? Así es que eso básicamente es. Voy a dejar de compartir. ¿Algún comentario al respecto de ahora? ¿Algo que no haya quedado claro? Ok, en la siguiente clase vamos a continuar un poco con esto, pero vamos a ver ya las 4P del marketing digital, que son un poco, cambian un poco, ¿verdad? Y habla de otro tipo de, quiero ver si lo tengo por acá como para poderlo ver un poco. Déjenme ver. Aunque ya vamos a salir. Yo tengo una pregunta. Adelante. ¿Significa que nosotros tendríamos que estar trabajando de respecto a la tarea que mencionó en el mensaje que envió hoy por la tarde a las 4, creo? ¿Tendríamos que estar trabajando el laboratorio 1 y laboratorio 2 ya? Correcto. Ya con estos Ok. contenidos. Ok, Exacto. de acuerdo. Gracias. Perfecto, está bien. Quiero ver, quiero ver, quiero ver. Sí, aquí las tengo. Quiero ver si las puedo compartir ahorita.
ya vamos para afuera. Esto es lo que vamos a ver mañana. Y ya les voy a compartir estas dos. ¿Sí lo ven, verdad? ¿Sí? Las cuatro P del marketing digital. Sí, Producto, precio, place, distribución, promoción. Pero más adelante, y aquí tenemos ya, ahí están, de las nuevas cuatro P del marketing. Personas, participación, persona, persona y predicciones. Ya. Ahí los voy a dejar nada más picados. Como preámbulo, tenemos siempre la relación de las 4P, producto, precio, clase y promoción y algunas cuestiones que están por ahí. Bueno, dejo de compartir, mis estimados señores, y pues nos vamos a ver en la siguiente clase mañana. Recordarles nada más que el jueves no hay clase. Y la retomamos el viernes para compensar la del jueves. ¿Ya? Ok, entonces que estén muy bien. Les voy a compartir estas dos presentaciones para que ustedes pues la lean rapidito y puedan también tener acceso a responder los dos laboratorios que tenemos, uno y dos. ¿De acuerdo? Les voy a pedir que sí, que traten de ir en el día con la plataforma de clases, de aprendizaje, e ir saliendo con, porque las preguntas son bastante sencillas, ¿no? Yo trato de enfocar el contenido de las clases en la base de la respuesta e inclusive les agrego alguna información adicional que no está ahí, pero que tiene que ver con el contenido de lo que le estoy trasladando. Bueno, chicos, entonces, y chicas, un gusto, les veo mañana. Gracias. Bueno, pues que Buenas estén noches. bien. Buenas Muchas noches. gracias. Gracias. Buenas Claro que noches. estén muy bien, chao. Gracias, Bueno, feliz noche. solo una consulta. Buenas Mande. noches. Buenas noches, mande, dígame. Sí, ¿cuándo sería el primer laboratorio? Eso lo hacen ustedes, es asincrónico, o sea, lo hacen hoy, mañana, pero tiene que ser dentro de esta misma semana para ir bien con el tiempo, con la Ah, ok. plataforma de aprendizaje. Ajá. Ok, O sea, ya lo entendí. no es que yo se los voy a pasar, sino que ustedes lo van a hacer digitalmente y ahí les van a dar la respuesta inmediatamente. ¿Verdad? Ok, perfecto. Buenas noches. Va pues, buenas noches. Gracias. Ok, chao.